Mira, si tú eres de esas personas que detestan y odian lo que es Yu-Gi-Oh en la actualidad, porque, y cito, que es una de las formas en las que se queja la gente, ahora invocas todo tu deck extra en el turno 1, este deck no te va a gustar. Porque literalmente, y es en serio, este deck, o al menos esta versión, sí invoca todo el deck extra en turno 1. Literalmente solamente dejas al güey que vas a invocar en turno 2. Así que sí. Probablemente este deck no sea para ti, pero es un deck que yo al verlo me llamó la atención y me comí el humo de una versión que no me gustó y terminé encontrando una versión que es la que yo te traigo, que es evidentemente la que más me gustó y la que te recomendaría que te armaras si quisieras jugar este deck. Este es uno de esos decks que te pueden hacer la U, que la U la haces para que tu rival ya no pueda invocar por Link. Y quizá tú estés pensando, pero Jota, si yo no invoco por Link, a mí tu U me chupa tres pingos y me la paso por el arco del triunfo. ¿Por qué querría armarme yo este deck? Bueno, porque lo ideal es que tú le des a tu rival a la Eevee. Porque la Eevee lo que hace es restringirte a solamente hacer invocaciones por Link. ¿Y qué crees? Si tú haces la U y tu rival tiene a la Eevee, quiere decir que de manera especial tu rival solamente puede hacer Links. Pero como tú ya ocupaste ambas zonas Link, tu rival no puede invocar una chingada de manera especial. A menos que se quiten la Eevee o nieguen los efectos de la Eevee. Cosa que no es imposible, pero digamos que los decks más comunes que se ven en Ranked no es algo que se puedan quitar con mucha facilidad. Ya si te toca contra True Draco o Monarcas, pues bueno, los estás ayudando, pero ni modo, o sea, tampoco todos los duelos son contra True Draco y Monarcas. Pero bueno, básicamente eso es lo que hace el deck, dejar la U para que tu rival no pueda invocar y le das a la Eevee. Y lo chido de la Eevee es que cae al campo del rival cuando tú la mandas al cementerio. Entonces cuando tú la utilices para hacer uno de tus links, se va al cementerio, activa su efecto, se la das al rival y ya chingaste. Además de que la misma Eevee, empezar con ella es muy útil, porque como tu rival ya no puede invocar nada especial que no sean Links, ya no te pueden tirar a Nibiru, que es tu puto terror, porque spameas como loco. Y un Nibiru, pues evidentemente no lo aguantas, es Nibiru y pa'l río, este deck, vaya. Pero bueno, permíteme explicarte cómo es que funciona este deck. La verdad es que a pesar de que a simple vista se ve como un deck muy complicado, yo pensaba que era un deck muy complicado, la verdad es que no. Porque es un combo y es lineal. Así que nada más el principio es lo que tienes que decir cómo le voy a hacer. Pero una vez que sacas el principio, a partir de ahí en adelante es lineal. Y mira, ahí te va. Para no hacerte el cuento tan largo, te lo voy a resumir diciéndote que tanto Dotscaper, como el Skipper, como el Link Infra, como el Converter, como la Secretaria, como el Archiver, como el Radiator, como el Madmech, como el Codex Porter, como el Scriptron, como el Parallel Exceed y como el Gachiri son extensores. Nada más, solamente están aquí para que tú te puedas extender hasta el infinito y más allá. La ventaja de todo esto es que los vas a buscar, así que no abrirlos no pasa nada. Y si los abres, por eso llevas más de uno del mismo atributo, creo que es esto, lo de viento, agua, fuego, creo que es atributo. Bueno, porque los buscas por el atributo. ¿Cómo vas a hacer esto? Gracias a Signed Codec, que eso sí, de una vez te lo digo. Si no abriste Signed Codec o una manera de buscarlo, se fue, se acabó. O sea, no puedes hacer nada y solamente puedes llorar y pasar turno. Porque Signed Codec es lo, como te acabo de decir, la forma en la que vas a buscar todo tu deck. O no todo tu deck, pero vas a buscar todos tus extensores. Así que. Y quizá te estés preguntando, pero entonces, ¿cómo es un deck consistente si solamente llevo tres Signed Codec? Pues bueno, porque tienes en realidad nueve, ya que el efecto del Microcoder. Ya no quiero desgracias, amigos. Le voy a seguir diciendo Microcoder, ¿ok? Micropene quedó en el pasado. Microcoder. No quiero más shorts. Gracias. Porque por el efecto del Microcoder, al momento de utilizarlo como material Link, te va a permitir buscar una carta mágica o trampa Signet de tu deck. Y si ya abriste Signet Codec, vas a buscar el Signet Optimization. Pero si no, pues vas a buscar el Signet Codec, que es la forma de extenderte, ya que es tu extensor por excelencia. Y otra forma en la que vas a buscar a Microcoder es con Lady Debug. Así que haz de cuenta que es como llevar 9 Signed Codec. Por eso es que sí es consistente. Y como ya te comenté, pues el deck solamente se basa en hacer la U, que en realidad esta versión te hace una F porque dejas colinkeado, bueno, triple colinkeado al Trigate Wizard. Que este man, al estar triple colinkeado, te va a dar la poderosísima opción de tener una negación. ¡Woohoo!
¡Tiembla, Drytron! Pero esa negación es precisamente para que no pierdas contra un triste Raigeki o un Lightning Storm. Ya si el rival no abrió Raigeki o Lightning Storm, pues qué chingón, utilizas tu negación para algo más. Y aparte de la U, bueno, aparte de la F, también dejas una interrupción o dos con el Fireball Dragon, ya que puedes regresar dos cartas del campo a la mano, entonces está muy chido. Y tienes tu negación, tus dos interrupciones con el Fireball, o sea, es solamente una interrupción, porque solamente puedes activar el efecto una vez, pero puedes regresar dos cartas, porque como está la U, está súper colinqueado, y bueno, puedes regresar dos a la mano. Y pues lo normal es que tu rival no puede invocar especial, porque lo normal, o lo ideal más bien, es que le dejes a la Ibly. Pero habrá duelos en los que quizá no se la dejes y tampoco pasa nada. Puedes aguantar un poquito, porque la mayoría de los decks sí utiliza Link, entonces sí los frenas, porque a veces el Link es el iniciador. Ya sé que no, amigo unicornio, basta, no me comentes que tú no llevas Links en tu extra deck, yo sé que no todos, pero en sí la gran mayoría pues sí llevan su Apolucita toda poderosa, o algún Cherubini que es un gran extensor. Pero bueno, volviendo al deck, también llevamos el Signet Mining, que también te voy a permitir buscarte a Lady Debug, pero yo te voy a recomendar que la verdad trates de no utilizar el Signet Mining, porque a pesar de que es un buscador, te pide una carta de tu mano. Entonces al chile a mí me parece un terrible menos uno, Simón, si buscarás una carta y lo que tú quieras, pero duele, güey, duele, porque si le tiran una Ash al Signet Mining, puta, güey, no tienes idea cómo duele, porque a veces tienes que tirar un extensor y a lo mejor ya no te dio para hacer la U, y es como, oh, duele, duele, duele. La verdad es una carta que al menos en mi experiencia me ha dolido activarla, pero hay veces que es lo único que hay que hacer, y si te tiraron la Ash, pues ni modo, ni pedo, es pues, pasar turno. El campo de los Salamangreat te lo voy a explicar porque no es algo que haya pasado en las repeticiones, o al menos no que yo recuerde. Es más que nada para si se quieren estrellar con la Ibly y jugar en Main Phase 2, gracias al campo de los Salamangreat, al monstruo que estén atacando lo puedes hacer que se vaya a 0 de ataque, y la Ibly tiene 0 de ataque. Cuando un monstruo con 0 de ataque choca con otro, no se destruye, así que tu rival prácticamente no puede hacer nada. Y digamos que te rompen tu U, también es bueno llevar triple Ibly, porque aparte de que la quieres abrir, después también sirve como renace el monstruo, porque pues revive Links, así que está con madre para que también Ibly te pueda hacer a tu access code. Pero bueno, yo creo que más que nada eso es lo que hace el deck. O sea, la idea es tener microcoder para buscar el Signet Codec, o tener Ladybug para poder empezar a hacer todas tus jugadas. Básicamente eso es el deck. No me quiero extender mucho explicándote cada carta, porque solamente es eso, son extensores, y son cartas que te buscan a los extensores, o son tus iniciadores, los que tienes a más de uno. Y ya, no tiene mucho chiste el deck. Lo que sí te puedo explicar es el deck extra, pero también te lo puedo explicar en las repeticiones, porque pues al final invocas a todos, así que todos tienen una razón del por qué están ahí. Pero bueno, creo que no se me olvida nada. Como quiera, si a alguien le queda alguna duda, siéntanse en la libertad de preguntar, yo con gusto les respondo si es que hay algo que a mí se me haya olvidado mencionar. Pero creo que en sí el deck solamente son iniciadores a 3 y extensores a 1, porque se van a buscar, y poco más. Así que pues no perdamos más tiempo, amigos, vamos a ver esas replays. Mira, por ejemplo, esta mano es dolorosa porque tienes al Signet Mining y no tienes a tus iniciadores. O sea, no tienes ni al micropene, ni tampoco tienes a la Ladybug. Entonces sí los necesitas. Y así, básicamente esta es una de esas manos de Ash y pa'l río. ¿Pero qué crees? Hay una forma, como el deck es tan susceptible a Ash, hay una forma de baitearla. Como casi siempre todo el mundo a la primera que les pregunta a la Ash la tiran, normalmente tienes un buen baiteador, que es el Link 1 de los Salamangreat, que te va a buscar el campo. No estoy seguro si en esta repetición me tiran la Ash ahí, pero bueno, ese es tu baiteador, guacha. Siempre, siempre, siempre que tengas al Link Slayer vas a empezar con él, el 100% de las veces. ¿Por qué? Porque él se invoca especial cuando no controlas monstruos, entonces siempre va a ir primero. Y aquí es donde te digo que voy a intentar baitear Ash. Voy a invocar a la Ibly y voy a hacer Link 1 y me voy a aventar al Salamangreat. Él, por su efecto, me va a permitir buscar. Y fíjate cómo hice la cadena al revés. Hice la cadena para que primero fuera la Ibly y después el Salamangreat, porque quiero que caiga en el bait de que me nieguen al Salamangreat. Porque si lo hago al revés, puedo hacer un cockblock y que no me nieguen la búsqueda del Salamangreat. Pero yo quiero que caiga en el bait, por eso se hace así. Y pues bueno, aquí ya como no había Ash, gracias a Dios, pues ya salió encadenar el Parallel Exceed. Que el Parallel Exceed lo que hace es que cuando hagas una invocación por Link, cuando lo tengas en tu mano, se va a invocar a un lugar donde apunte ese Link.
Ten mucho cuidado con eso, es muy importante. Hay veces en las que no lo vas a invocar aunque lo tengas, y eso es por los mismos efectos de los monstruos, pero ya llegaremos a eso. Y pues bueno, como no hubo Ash, aquí ya resuelve, ya cae. Y pues como te dije, la Ivli cae en el campo del rival. Aquí ya me pela la verga Nibiru. Nibiru ya es un puto ladrillo en la mano del rival. Y ya comprobé que no había Ash, pues procedo a buscar a mi micropene. Y bueno, ya que lo busqué, aquí es donde empieza la diversión. Y esto es donde se vuelve lineal. Porque con el micropene vas a hacerte Link 2. Y siempre vas a empezar con Code Talker. Vas a hacerte Code Talker por el efecto del microcoder. Vas a buscar el Signet Code, que es con lo que te vas a seguir extendiendo. Lo vas a activar antes de hacer a tu Link. Y vas a hacer Link 3. Link 3 vas a traerte al Transcode Talker. Transcode Talker va a revivir un Link del cementerio. Y por el mismo efecto del Signet Code, como es de tierra, vas a buscar siempre al Code Generator. Porque ahora, con el que revives y el Code Generator, porque siempre vas a revivir a ese Link 2, vas a hacer otro Link 3, que va a ser el Xcode Talker. Como es de viento, vas a poder buscar otra cosa. Y por el efecto del Code Generator, vas a poder tirar al cementerio otra carta, que vas a tirar a tu Dotscaper. Porque el Dotscaper en el cementerio también tiene otro efecto, que es invocarse. Así que bueno, aquí pues yo me busco un extensor. Normalmente con el Xcode Talker vas a buscar al Parallel Exceed, pero como yo lo abrí, simplemente buscas otro extensor por si lo llegas a necesitar, ¿ok? Entonces aquí por el efecto del Dotscaper, por irse al cementerio, pues se va a invocar especial. Aquí es muy importante que después del Xcode Talker agarres al que está arriba. Necesitas quitarte el espacio de acá para poder hacer tu U. Y te lo tienes que quitar en este momento. Si te lo quitas después, no funciona. Te lo prometo que no funciona. Tienes que quitártelo aquí. Por eso te digo que es lineal. Lo que cambia son tus extensores, pero el combo y la forma de hacerlo es lineal. Entonces, con el Link 3 que está en tu zona extra y cualquier otra carta, te vas a aventar el Link 2 que va a apuntar en medio para poder seguir haciendo tu U, ¿sabes? Viola. Y esto también es muy importante. Aquí siempre tienes que jugar con las cadenas, porque siempre tienes... Se escucha como un deck bien complicado, güey. Hasta a mí me está dando hueva aprender a jugarlo y yo ya lo sé usar. Al chile una disculpa, pero es muy rápido una vez que lo entiendes, se los prometo. Al principio todos los decks son complicados. Pero bueno, yo prosigo explicando. Ojalá que nadie se me desanime con esta tremenda explicación de hueva. Pero ahí voy haciendo mi mejor esfuerzo. Como les decía, aquí es muy importante que juegues con las cadenas, porque en cuanto cae el Code Talker Inverted, o el güey que va en medio para que no te pierdas, lo que tienes que hacer es que él sea tu cadena 1, porque el efecto que él tiene es que vas a poder invocar un monstruo a una zona en la que apunte, y quieres aprovechar ese efecto, pero con una carta específica. Entonces es muy importante que lo hagas él como cadena 1, porque la idea es que busques primero, y al que buscas es el que vas a invocar. Si lo haces al revés, tienes que invocar algo que esté en tu mano y luego vas a buscar. Por eso es que la cadena se hace así. Entonces, bueno, te digo, es cadena 1 el Inverted. Y vas a buscar al Skipper, porque el Skipper también te va a buscar otro extensor. Entonces aquí invoqué al Skipper por el efecto del Inverted. Y haces ahora Link 3, que va a ser el Shooting Talker, porque ahora él, al ser de agua, vuelves a buscar, y por el efecto del Skipper vas a buscar otro extensor, y así es como te extiendes. Siempre vas a buscar al Gachiri con el Skipper, y cuando invoques al de agua te traes siempre al Scryptron. Ok, aquí para liberar espacio del campo yo me hago Splash Mage, y Splash Mage es para que revivas a otro mono. Y lo ideal aquí es que te avientes a Trigate, porque Trigate va de este lado. O sea, así como yo lo estoy haciendo, es como lo vas a hacer. Tal cual, calcado, calcadísimo. Cae Trigate por el efecto del Gachiri. A mí me gusta hacer a Trigate con Gachiri, porque Gachiri tiene un efecto el cual te hace inafectado. O sea, te vuelve Dios. Y me gusta darle el efecto de ser inafectado al Trigate, pues porque es el que va a negar, y es el que quieres tener colinkeado, y es el que te va a servir para el siguiente turno cuando hagas Access, que haga más daño, y etcétera, etcétera. Es gusto personal, pero si no lo haces así no pasa nada, porque es lo que te digo, los extensores son los que van a cambiar. Pero bueno, ahora vas a agarrar los dos links que tienes para aventarte al Firewall Dragon, y aquí es muy importante, muy muy importante, que hayas dejado a un monstruo Code Talker o Ciberso de nivel 2 o menor. Porque solamente con un monstruo Ciberso 2 o menor es que te puedes hacer al Toadback Lancer, que es el que va a ir ahí donde lo ves. Y él tiene el efecto que te va a ayudar a hacer tu F. Entonces, bueno, aquí pues
yo invoqué un extensor y con ese extensor te vas a hacer a Link Devote para ponerlo abajo del Lancer. Por el efecto del Link Devote ya no puedes invocar Links 3 o mayor, entonces no hay ningún problema porque tú ya invocaste los Links 3 que querías y pues ahorita vas a revivir a un Link 3, pero no lo estás tú invocando, o sea, lo estás reviviendo, así que no entra en la restricción que te pone el Devote. Y bueno, aquí por el efecto del Lancer vas a sacrificar al Devote, vas a traerte al Xcode Talker. Siempre te vas a traer al Xcode Talker, pero esto es para, es por sus flechas, es para que apunte y para tener la U, porque si ves, el Talkback Lancer apunta hacia abajo, el Xcode Talker apunta hacia la derecha, el Firewall apunta a los dos lados y el Trigate va a apuntar hacia arriba. Para poder tú utilizar las dos zonas, tienes que tener links que estén apuntando esas zonas para seguirlas colinkeando. Entonces es muy importante que siempre revivas a este, porque quizás estés pensando, ¿por qué porongas no revivo al Transcode Talker si además el Transcode Talker va a hacer que sea inafectado? Porque no está apuntando a donde lo quieres. Es muy importante que revivas al Xcode Talker, ¿ok? Y bueno, ya también por el efecto del Link Devote, también te vas a regalar dos tokens, que esos dos tokens te van a permitir terminar tu U y colinkear al Trigate para tener esa negación y no perder ante un Raigeki. Y aquí vas a hacer al Ingurivo, que nada más está para que saltes a alguien que sí apunte a donde está el Trigate. Porque si te fijas, aquí el Ingurivo apunta a donde, pues apunta hasta su tacho chingada madre. O sea, no apunta a ningún lado este cabrón. Entonces, para que esté colinkeado con Trigate, pues tiene que apuntar a él. Entonces, pues por eso es que se hace al Secure Garna, que sí está apuntando ya al Trigate. Y este es tu campo. Aquí ya tienes tu U opresora con la Ibly, que evita que tu rival invoque especial. Solamente puede hacer links, pero no puede hacer ningún link porque tú tienes la U, o sea, tú ya ocupaste los dos espacios. Y si te fijas, ninguno de tus links apunta al campo de tu rival, por lo cual no puede hacer ningún link, porque esa es otra. Si de casualidad hiciste mal la U y dejaste un monstruo en tu zona extra que apunte al campo del rival, ahí sí puede hacer un link y te la vas a pelar. Entonces, estas son las cartas específicas que tienen que estar donde van. Es lo que te digo, es así como lo viste, así de lineal. Puedes ver esta repetición hasta el cansancio y hasta que te lo aprendas, porque así es. No hay otra forma de hacerlo, o quizás sí, pero esta es la forma en la que yo lo hago y se calca, tal cual. Y bueno, ya que cae este men, pues activas el campo de los Salamangreats, más que nada porque si quieres estampar la Ibly con cualquier monstruo que normalmente van a elegir al Salamangreat porque es el más débil y para que se hagan el menor daño posible, pues por el campo del Salamangreat, como ya te lo había explicado, pues vas a bajarte a cero al monstruo que están atacando y pues la Ibly se estampa con él, pero no se destruye, porque si dos monstruos con cero ataque chocan, no se destruyen. Y ya, esta es tu U, esta es tu opresión. Y normalmente tu rival puede patalear todo lo que quiera, pero no va a poder hacer nada. Aquí, por ejemplo, el rival empieza a jugar, es un Sex Salamangreat, por lo cual va a utilizar links, pero no puede hacer links, por lo cual quiere quitarme la U. Pero por el efecto del Fireball Dragon, yo puedo regresar dos cartas y pues a chingar a su madre, le regresas lo que quiere quitar la U y pues ya está, no puede hacer nada. Y eso es lo que hace este deck, es opresivo. Es así, no te deja jugar, pero pues la detienes con una pinche Ash, güey. O sea, tampoco es que sea lo más complicado de tener. Una Ash bien tirada y pa'l río, güey. O si llevas Droplet en tu deck, puedes sacrificar a la misma Ibly y también ya se chingó la pinche U. O sea, no es un campo insuper penetrable, te lo coges facilito. Pero pues yo andaba de curiosito y quería hacer la U y andaba de mamador. Y pues bueno, terminé con esta versión, que para mí la verdad es la versión mejorcita de Code Talker, la menos meme y la que se puede defender un poco más, pero bueno, eso es lo que hace este deck, nada más. Y mira, solamente para que veas que lo que cambia son los extensores, pero el combo es exactamente igual, ahí te va. Aquí por ejemplo abrí Signet Codec, lo cual está mamaloncísimo, y pues también abrí la Ibly, que también está chido, pero la Ibly también se busca. Pero bueno, aquí me tira Maxé, gracias a Dios tengo el Cold by the Grey, porque eventualmente pudo haber robado una Ash que sí me pudo haber jodido, así que bueno, qué bueno que se la quitamos. Y aquí como siempre te comento, primero va el Salamangreat para baitear a Ash. Esa es su única función y vas a encadenar primero Ibly y luego al pendejo este. No siempre vas a tener la cadena 3, que es el para el Exceed. Para mi mala suerte, las dos veces que te traigo la repetición lo tengo, pero esto no pasa casi siempre. Igual como quiera, yo te voy a dejar en la descripción, te voy a dejar el bot donde jugué Code Talker para que lo vayas y lo veas. Me cogieron cada duelo que pudieron, pero vas a ver diferentes formas de empezar el combo, no nada más así. Porque sí hago las sus, pero me las rompen a cada rato. Entonces bueno, aquí como te digo, Code Talker. Y aquí
está muy chido porque aquí me permite buscar, porque abrí con el Signet Codec y aquí lo ideal es que buscaras a la Eevee, pero como abrí la Eevee, el Signet Codec y creo que también el... no abrí el Code Talker. Bueno, digo, no abrí el Microcoder. Entonces aprovecho y pues lo busco de una vez. No ocupo a la Ladybug, aparte de que ya hice mi Normal Summon. Entonces, bueno, aquí es lo mismo. Literalmente es lo mismo. Vuelves a ser Transcode Talker y tal cual es calcado lo del duelo pasado. Ya tienes la Eevee, el Nibiru ya no es ningún problema. Y es todo es igual. Aquí como ya tengo el Signet Codec, pues me busco el Signet Optimization, que me va a permitir una Normal Summon extra, lo cual está muy cool. Y otra vez, Transcode Talker revive un Link 2. Con el Link 2 vas a utilizar al Code Generator que buscaste con el... Porque este Transcode Talker es de tierra, o sea, siempre vas a tenerlo. Después te vas a hacer Link 3 a 1 de viento. Vas a activar el efecto del Code Generator. Vas a mandar Dotscaper que se va a invocar. Vas a buscar uno de viento, que lo ideal es que siempre busques al Pyelexid, pero como yo lo abrí, pues busqué a otro man. Después, como siempre, vas a dejar tu zona de Link. Bueno, sí, la zona Link extra la dejas libre. Te vas a hacer al de luz. El de luz siempre va en cadena 1. Después encadenas la búsqueda. Buscas y vas a buscar lo que quieres invocar, que es al Skipper. Y ahí va otra vez, cae el Skipper, vas a hacer Link 3 al de agua. El Shooting Code Talker lo vas a invocar. Vas a buscar y vas a buscarte a quien buscas aquí, al Scryptron creo que se llama. Y por el efecto del Skipper te buscas al Gachiri para ser inafectado a tu Trigate, ese güey. Simón, y luego te digo, buscas al Scryptron. Aquí lo ideal, esto es una jugada que es ideal. Lo ideal es que tú quites o destierres más bien al Transcode Talker para que lo recicles. Porque cuando vas a invocar al Scryptron y cuando lo utilices y se va al cementerio, guacha. Aquí como igual que el duelo anterior, sale Splash Mage. Y el efecto de Scryptron es que te regresa una carta desterrada al deck. Entonces reciclas al Transcode para el siguiente turno. Porque ese güey es un access code de una carta. Entonces está muy chido porque revive. Entonces bueno, aquí igual que el duelo pasado, el Splash Mage para hacerte al Trigate y lo haces inafectado. Después siempre procuras dejar a un Ciberso de nivel 2 o menor para hacerte al Tollback Lancer. Aquí cae otra vez el Firewall Dragon para dejar el espacio libre. Cae otro güey que es un extensor, el que sea. Y cae el Link Devote. El Link Devote ya no te va a permitir hacer Links 3 o superiores. Por el efecto de Lancer lo tributas. Y vas a traerte al que apunta para hacer tu U. Por el efecto del Devote te deja 2 tokens y ya está tu U. Para que veas que no es un deck. O sea, cuando te explico paso a paso da hueva. Pero una vez que ya sabes cómo va, es rápido. O sea, no creas que la neta... O sea, mucha gente sí me ha dicho que es ZZZ porque el combo es infinito. Pero cuando ya lo dominas es en corto. Yo me tardo 100 segundos en hacer todo. Pero pues ya tengo el combo mecanizado. Bueno, y tampoco es que 100 segundos sea poco, pero... Menos de 2 minutos para todo este desmadre. Pues creo que sí lo hago rapidín. Y bueno, aquí por ejemplo me tocó contra quién sabe qué. La neta yo ni lo leí. Yo nada más vi que invocó. Dije, ok... Pues se lo regreso. No sé qué haga, no sé qué pedo, pero pues le puedo regresar una carta. Entonces vamos a regresarle a ese pendejo y ya está, ¿no? Y pues nada más lo seleccioné para regresárselo y se rindió. Pero pues esa es la idea. Es un campo que no te deja jugar. Si no te la puedes quitar, al siguiente turno es Access Code y te lo vas a coger. Y mira, para que no creas que este deck solamente funciona yendo primero, no, le va muy bien yendo segundo. Te voy a traer un... o sea, de verdad, le va muy bien. Mira, por ejemplo, aquí me tocó contra Phantom Spiral, que este puto deck es aburrido como su pinche madre. Al chile, no sé cómo hay gente que le gusta este deck, pero bueno, yo respeto. Y bueno, al chile le voy a adelantar porque si no me va a quedar dormido. ¡Apúrate, campeón! ¡Ándale! ¡Gracias a Dios! La neta no atacó a Skilldrain, porque con Skilldrain sí me hubiera cogido. Pero bueno, aquí yo, muy inteligentemente, permítanme chuparme la verga a mí mismo, invoqué la Eevee porque yo pensé, ¿sabes qué? Si este man tiene a la Eevee, no va a poder invocar especial a su token castroso, por lo cual las hand traps de su mano, bueno, sí, literalmente hand traps, porque son trampas que activa desde su mano por controlar el token. Bueno, no el token, sino un monstruo normal. Pero bueno, como no va a poder tener el token, se va a joder, porque la Eevee te dice solamente puedes invocar especial Links. Entonces voy a apagar su deck bien cabrón. Entonces yo, con 300 de IQ, obviamente le di prioridad a la Eevee. Y pues la mandé a chingar a su madre lo más rápido que pude.
mandando al cementerio por el link del pendejo este. Y aquí, pues sí la cagué. Aquí tenía que ser al revés. Porque supongo que aquí me pudo haber usado el campo, pero creo que no lo usó. O a lo mejor no podía, no tengo ni puta idea. Pero bueno, el punto es que, bueno, cuando cae la Ibly, ya se chingó. No me invocó el token, ya no me lo puedo invocar. Y yo juego bien a gusto, porque su deck depende del token o de tener un monstruo normal en el campo. Aparte de que vimos que el vato había buscado a... ¿cómo se llama esta madre? El Sistelt Attack. Entonces, sé cuál es una de esas dos sets. Estoy súper despreocupado. Entonces, yo aquí dije, voy a mamonear porque tengo el campo para hacer lo que se me dé mi gana. Lo ideal es que solamente busques un Trigate y un Access Code, porque gracias a eso es que Access Code, al estar colinkeado con Trigate, va a hacer el doble de daño. Y como lo pones mamado como su puta madre, pues de un vergazo te vas a romper cualquier cosa. Que de hecho también debí poner la Evelyn en ataque. Pero bueno, aquí te estarás preguntando, pero Jota, después de chupártela tanto, ¿por qué es que tu rival te acaba de poner un token? Bueno, si fuiste observador, te habrás dado cuenta que activé el efecto del Cold Radiator, que es una carta que no te he explicado qué es lo que hace. Es una de esas cartas que para hacer un monstruo Cold Talker la puedes utilizar desde tu mano. Bueno, si la utilizas de tu mano, es una carta que te sirve mucho para turno 2, porque puedes negar los efectos de un monstruo en el campo y hacer que su ataque se vuelva cero. ¡Don pendejo! No la había leído y le di que sí. Dije, chingue su madre. O sea, yo sabía que mandaba el ataque a cero, pero no sabía que también negaba efectos. Entonces, don puto estúpido negó los efectos de su propia Ibly. Por eso es que después me invocó el token. Pero bueno, no pasa nada, porque como quiera no puedo usar sus trampas de la mano, porque nada más puede tener monstruos normales para activarla. Entonces la Ibly sigue jodiendo. Pero bueno, fue una gran jugada que arruiné por no haber leído la carta por completo. Te digo, la había leído a medias. Yo sabía lo que hacía, pero no sabía que también negaba efectos. Entonces bueno, vamos a hacer como que no pasó nada, ¿ok? Entonces por eso ya me sacó el token, buscó su porquería, pero te digo, igual no las puedo usar porque controla un monstruo que sí tiene efecto. Y si estás viendo la jugada, o si estás viendo lo que estoy haciendo, yo estoy jugando como si yo fuese primero. Por lo mismo de que te digo de que, pues me vale madre, o sea, puedo darme ese lujito. Entonces, pues bueno, aquí te digo, siempre haces al inverter para turno 1. Aquí la verdad es que en vez de hacer al transcode, me pude haber rifado cualquier otra cosa. O sea, me pude haber hecho aquí al Trigate y buscar nada más el access con los 1000 extensores que tenía. Pero pues yo me quise extender y extender y extender. No es necesario, te lo repito, no es necesario. Pero pues yo, de mamón, la verdad. Porque necesario no es. Y aquí pues ya dije, bueno, ya, voy a hacer lo que tengo que hacer. Aquí ya tengo lo suficiente. ¡Mentira, mentira, mentira! Me estaba extendiendo, ya me acordé. Me extendí lo suficiente para buscar al Skipper, porque yo quería, no, sí es cierto, ya me acordé. Es que esta repetición la grabé hace un buen rato. Ya me acordé. Me quise extender hasta tener al Skipper para tener al Gachiri, porque como el Gachiri te hace inafectado, yo quería hacer inafectado a mi Access Code Talker, porque estaba 100% seguro que como ya la había cagado, dije, este pendejo me va a querer usar sus hand traps en mi Access Code. Entonces lo voy a hacer inafectado para que en vez de que yo sea el pendejo sea él. O sea, yo me humillé solito, pero él se va a humillar más. Vas a ver. Ya me acordé. No, qué gran replay, güey. Qué grande el J del pasado. Es un pinche crack. Y aquí es cuando hago al Access. Como no puede responderle al Access Code, pues prácticamente me pela toda la verga. O sea, no me importa, nada más es activar todos los efectos y dejar el Access para el final para que no me pueda responder a él. ¡Y ya está! Mi Access ya es inafectado. Es Don Pitudote. Ya está. Y aquí pues no está tan mamado, pero pues bueno, no pasa nada, hago el doble daño de batalla. Y aquí pues nomás por colinquear también al Trigate, o sea, para tenerlo triple colinqueado, me extendí hasta aquí para negar esta set, que esa set en específico no sé cuál es. Entonces, pues bueno, te digo, aquí quita esta madre para que no le pueda destruir el campo, pero no le voy a destruir el campo porque me chupa tres pingos. Ya está colinqueado mi Trigate, le quito la set, me quiere activar, lo permito, yo voy de pendejo y le destruyo el token a pesar de que ya sé que activo un efecto y me va a invocar otro. Era para ver si estaba poniendo atención mi rival. Y aquí le destruyo la Ibly con toda la intención de que... Mira. Aquí me quiere negar los efectos, pero soy inafectado. Me pela la verga. Y tampoco me puede destruir el Sistelt Attack porque soy inafectado y me pela la verga. Yo lo sabía, güey. Yo sabía
que ese güey me quería chingar a mi Axis, pero yo soy más vergas, yo estoy un paso adelante que él. Y bueno, más que nada por eso es que me extendí tanto, porque conozco el deck del rival. Entonces, al yo saber lo que va a buscar, o que me puede tronar, o lo que sea, pues ahí aproveché el bug del gachiri. Pero bueno, no es necesario. Yo lo hice por mamón, pero no es necesario. Y mira, por ejemplo, otra vez me tocó G segundo. Aquí me tocó contra puros negates, pero para que veas que dependiendo de tu mano los puedes aguantar. Mira, aquí por ejemplo me empieza con esta madre, le tiro una Ash, y Ash toda poderosa, pues ya no puedo hacer nada. Creo que aquí pasa turno, si no mal recuerdo. Simón, me pone una set, que yo intuía que era una imperma, que también se me hace muy pendejo colocar una imperma, porque pues ya ves que si la utilizas, o sea, la puedes utilizar desde la mano. Pero también entendí después que se coloca para negar también toda esa columna. Lo que me hace más raro es que la haya puesto en la derecha. Lo hubiera puesto en medio, pero bueno. Yo tiré mi Signet Mining, que te digo que duele que le tiren una Ash, pero pues ni pedo, le tiraron la Ash. Y aquí empecé a hacer mi desmadre. Fíjate que aquí yo con el Link Slayer pude haber usado su efecto, porque tiene un efecto. Aparte de que es una verga y es un gran extensor, también puedes utilizar el efecto que puedes quitarte dos cartas de tu mano y puedes destruir hasta dos cartas colocadas, mágicas y trampas. Pero no quise utilizarlo porque siempre tienes que pensar a futuro, siempre tienes que pensar cómo te vas a extender. Y aquí yo no quise hacerlo porque necesitaba este extensor. Lo necesitaba para hacer al Link 2 o Link 3, no me acuerdo, pero lo necesitaba. No me podía dar el lujo de destruir esta set, así que ni pedo, me la tuve que jugar y me la tuve que tragar. Así que pues nada, usé al Link Slayer con el Microcoder, que afortunadamente tenía en mi mano, porque ya había tirado uno. Y gracias a él, pues ya te digo que me busco lo que ocupas para extenderte. Y mira, para hacer al Link 3, porque ya caí ella Special, y ya puedo hacer al Transcode Talker y buscar y extenderme, ¿no? Y pues bueno, aquí como te decía, es una impermanence, me termina negando el Transcode Talker, por lo cual no puedo revivir a este man, pero ten en cuenta que es turno 2, y es lo que te digo, no te ocupas extender tanto, no es necesario. Aquí ya me busco pues al Cogenerator, ni activé el efecto porque sé que estoy negado, me busqué a mi extensor, y aquí busqué a Access Code. Como Access Code también es inverso, pues también puedo buscar, bueno, también es Code Talker, puedo buscar. Y pues aparte me pongo mamado, y aparte tengo todavía el Dotscaper, que siempre tiras con el Code Generator. Entonces aquí te cae el Dotscaper, y pues busco a la Ibly, porque creo que no podía buscar otra cosa. Entonces bueno, aquí cae el Dotscaper, todavía no hago Normal Summon, así que cae la Ibly. Y la Ibly, como te decía, es un Monster Reborn. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque el Link tiene que apuntar a la Ibly. Entonces tienes que tener cuidado dónde invocas a Ibly. Eso sí, invoca con los efectos negados y con el mono en cero. Tampoco es... O sea, es para que lo uses como material. Y pues bueno, aquí lo único que yo tenía que buscar era un Trigate. Bueno, no, porque no es... El Trigate nada más hace el doble daño de batalla cuando ataca a un monstruo. Entonces aquí lo que necesitaba era buscar Lethal. ¿Cómo? Como sea, pero busca Lethal. Entonces aquí, pues me traje al Shooting Code Talker. También me traje al Scriptron. El Scriptron saqué lo que sea. Me aventé algo, lo que sea, güey. Aquí yo me puse a hacer links a lo pendejo porque solamente era buscar Lethal. Está el campo libre. Y ten en cuenta que turno 2 me están negando con una Ash que me hizo un terrible menos 1. Y aparte me estoy... Me comí una impermanence. O sea, dos negates aguantados. Y mira, o sea, al deck realmente no le va tan mal yendo segundo. Obviamente, si es un campo atascado de negado. O sea, por ejemplo, si me pones contra Drytron, obviamente no lo voy a pasar. Pero si aguantas unas cuantas yendo segundo, no es un deck tan malo. Va bien yendo primero, porque lo ideal es que dejes la U o la F. Y va bien yendo segundo, porque puedes jugar con la Ibly y puedes ahí ingeniártelas, ¿no? Puedes sacar el duelo adelante. No es un deck tan malo como parece. Personalmente es un deck que realmente me gustó, a pesar de que se ve medio pochón o que te deja un campo. No sé, man,
Es que como no te deja un campo atascado de negadores para el combo tan largo que tiene, quizá puedes pensar que igual y no vale la pena. Y la verdad es cierto. Y la verdad estoy de acuerdo contigo. Pero tampoco me pareció un mal deck. O sea, realmente me divertí jugándolo y aprendiendo a usarlo. A pesar de que es algo muy de hueva de explicar, porque pues cada extensor tiene un efecto diferente y cada extensor lo vas a usar de manera diferente. Es un deck que a lo mejor y pues desgraciadamente les va a tocar leer las cartas y jugar y jugar y jugar hasta que lo entiendan, pero me parece un buen deck y aparte es barato. Lo normal es que cagues SRs, así que probablemente te puedas armar este deck sin problemas. Yo me lo armé más que nada porque la carta Signet Mining, creo que es la UR, me salió dos veces del lado izquierdo, entonces pues dije, pues voy a aprovechar el bug y me termino Kowtoker y pues no me arrepiento, la verdad es un deck que está muy bien, te digo, sí me parece un deck bastante cool, no me parece la gran mamada ni el próximo meta, pero creo que está muy bien, güey, sí es muy entretenido. Pero bueno, no hagamos esto más largo, te agradecería un montón si me regalas un like y me dejas un comentario para el algoritmo. Espero que tengas el mejor día de tu vida. No olvides que te dejo en la descripción más gameplay y en vivo por si te quedó alguna duda. Y yo por lo pronto me piro vampiro.